que valorar. Vamos a la Biblia, bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a la casa del Rey, la casa de Jesús. Vamos a la palabra. Gloria a Dios. Bienvenidos a la Biblia. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Bienvenidos a la Biblia. Bienvenidos a la casa de Dios, a la casa del Rey. Gloria a Jesús. Vamos a la Biblia en el libro de Apocalipsis. Bienvenidos. Vamos a la Santa Biblia. Vamos a la Santa Biblia. Gloria a Dios. Apocalipsis 21:5. De Apocalipsis. Estás con Dios, ahí estate. No estás con Dios, ven a Él. 21:5 de Apocalipsis. 21:5 de Apocalipsis. Gloria a Jesús. 21:5. Ya, hermanos. Gloria a Dios. Leemos la Biblia en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se dio en su palabra así. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que venciere será ¿qué? El que ¿qué? El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Verso 7. Al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, ¿los qué? Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre, háblame hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Salvador. Gracias, que eres bueno. Recibe, Señor, la adoración hoy. Háblanos hoy por tu gracia. Bendícenos hoy. Gracias porque eres Dios bueno. Gracias, Salvador. Gracias. Háblame hoy, Jesús. Trae, Señor, la palabra tuya. Gracias, Salvador. Gracias, Jesús, porque eres especial. Recibe la gloria. Recibe la honra, háblanos hoy. Reprendemos toda hechicería, toda obra mala. Todo espíritu inmundo se quema por la palabra.
Gracias, Salvador. Gracias, Dios. Bendito sea, Señor. Amén, Jesús. Así de pie. Quiero orar por usted que quiere pedirle perdón a Dios. Usted que desea comenzar de nuevo. Yo quiero orar por usted hoy. Hoy le ama a Jesús. Quiere salvarle. Lo espero aquí al frente. Aquí, al frente. Quiero hacer oración por su vida. Venga hoy a Jesús. Usted que está en pecado, venga a Cristo. Usted que ha andado bolo, venga a Cristo. Usted que ha andado en la hechicería, venga a Jesús. Usted que se lo llevó el diablo, venga a Cristo. Comience una vida nueva. No lo hay sentadito unos minutos y ya no vamos. Gloria a Dios. Si alguien tiene problema con el horario, con el reloj, con el tiempo, puede irse. Esto del evangelio es con amor. Gloria a Dios. No tenés tiempo para esto, andate. Andate para tu casa, andate a hacer lo que más te interesa. No tenés tiempo. Te ha dicho la mujer que si llegas después de las 10 de la noche te quedas afuera, andate. Andate con tu Graciela, anda a dormir tranquilo, anda en piernate, anda en roscate. Gloria a Jesús. Bien. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Todo cambió. Amén a su nombre. ¿Quién vive? Los cambios que Dios hace en la vida de los pecadores son milagros. Son milagros. Porque nadie puede venir a Dios si el Espíritu Santo no lo trae. Nadie. Podemos morirnos de viejo los 80 predicadores de esta iglesia, pero no vamos a lograr que tú te entregues a Dios. Porque si el Espíritu Santo no te trae a Dios, no se puede. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos trae. Me dio dolor un cipote tan humilde que nos cayó en pecado en la iglesia. Pero tan humilde, Dios, tan dundito como lo agarró la culebra. ¡Ay, Dios mío! Vaya, los diabólicos no los agarra ninguna culebra. A un dundito fue a tomar la culebra cascabel. Mire que Satanás es el más payaso. Hermano, ¿cómo no entender que cuando vos dejas de orar, el diablo te la va a hacer? Cuando el diablo te roba el tiempo para que no ores, estás muerto espiritualmente. Y te vas a poner bravo cuando te prediquen a exhortarte contra el pecado. ¿Por qué? Porque los diablos que andas adentro se rebelan. Y ese viejo, ¿quién es para exhortarte? Si ese no es nada. No, vos ya sos más siervo que él. Usted valore una sola razón. Que Dios le está llamando a un cambio de vida. Sé quiénes son los que vamos al cielo. Los que hemos encontrado a Jesús. Dice, pero los cobardes e incrédulos no pueden entrar al reino de los cielos. Pero el Hijo de Dios sí puede. Porque el Hijo de Dios, Dios le ayuda. El Hijo de Dios, Dios lo guarda. Dios lo socorra. Por lo socorre. Porque no está solo. Los de Dios no estamos solos. Los de Dios no estamos solos. Aleluya, su nombre. Hermano. Dios no es dormido. Dios no es dundo. Dios no es loco. Dios anda buscando gente que lo adore. Gente seria. Gente que ha decidido. ¿Cómo te va a llevar el ronroneo de tu familia? Una gente allí bochinchera. Familias peleadas. Familias demoníacas. Familias cargadas de demonios. ¿Cómo te va a robar el evangelio si vos en tu camita doblas rodillas y decís, Padre, ayúdame para no ir a mi nana que está caída, a mi tata que es una desgracia andando, pero ayúdame, aquí estoy yo. Ayúdame para ser el candil de esta casa. Sálvalos, por favor. Sálvalos, Señor. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Tírate al lomo a la familia en lo espiritual. Porque Dios es bueno. Porque cuando alguien es cristiano, esa familia está bajo promesa. A su nombre. Ora por tu pareja. Si vos ves que tu mujer por andar para arriba y para abajo no ora, tené por seguro que vas a tener bronca.
o se la lleva en una de esas otro marido, o te arma berrinche o arma de gracia, y viceversa. Si el marido por andar trabajando no ora ni nada, al rato y ya no llega a la casa a dormir. Mi amor, ¿y qué te pasa? Fíjate, mi amor, que un amigo con el que somos serenos allí en la gasolinera me dijo que me fuera para Chalatenango y aquí estoy. Pero ¿y qué andas haciendo allá, mi amor? Sencillo, como yo soy loco, pues. Pero mi amor, ¿y qué te pasa? Sencillo, mi amor, yo soy loco. ¿Por qué? Porque el que no ora está muerto espiritualmente. El que no ora allá va a estar bailando en la barra y el domingo va a venir a la iglesia. Pero el sábado está bailando en la barra con un arete de maricón en la bolsa y todo va a desilbarle. Seguí bailando, vaya a estar en el karaoke. Ahí te va a tener el diablo como el pollo picando maicillo mientras se muere. Porque esa es comida envenenada. Son legiones de demonios. ¿Y qué hace el diablo para llevarte al mundo? Sencillo. Te hace sentir y te hace sentirte insatisfecho. Que anda buscando a alguien. Los hombres andan buscando dinero, andan buscando pecado, andan buscando de todo. Pero el Hijo de Dios está sustento. El Hijo de Dios está completo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero el diablo trabaja al pecador que le falta algo y que va buscando cosas de esta tierra. No, esta tierra mata y destruye, pero Cristo salva, sana y liberta. Porque Dios es bueno, porque Dios es real, porque Dios es vivo. Nuestro Dios tiene el control. No lo vemos, pero Él sabe lo que vos haces. No lo vemos. Dios te ve. Pero si tu mujer no ora, tenele cuidado al ratito y se la lleva el vecino. ¿Por qué? Sencillo, porque está en la carne. La gente en la carne no puede estar sin pecar. El pecador, el ser humano que está sin oración, ese quiere pecar. Es la gente que vive en Dios, es la gente que vive en el Espíritu, la que va a poder permanecer. Pero la gente sin Cristo, la gente sin oración es cobarde, no tiene valor, no tiene fuerza. Pero en Dios hay libertad, en Dios hay victoria, en Cristo hay vida, en Jesús hay libertad, porque no nos ha dejado solos el Señor. Por eso dice Zacarías capítulo 3 verso 6 y le dice Dios a Josué y lo amonesta, le dice: si permaneces en mi palabra y cuidas de la casa, cuidas de mi casa, yo voy a honrarles. Y Babós, Zorobabel, el gobernador de hermanos de Judá, tú tienes que saber, le dice Dios, que va a tener problemas para edificar el templo. Y van a haber oposiciones, pero para eso he levantado mi renuevo. La piedra que los hombres no quisieron ha venido a ser la piedra especial. Esa piedra es Cristo Jesús, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Dios del universo, el Dios de toda carne, el Dios de todos los tiempos. Aleluya, su nombre. Ya pasó la época de los reyes, ya pasó la época de los jueces, ya pasó la época de los jueces, de los reyes, hermanos, pero la época de Cristo no pasa nunca. Él es del principio a fin. Él es de la eternidad a la eternidad. Él es ayer, Él es hoy y Él es mañana. Y ese Cristo está hoy trayendo a tu vida para que reflexione, para que piense, para que te des cuenta de dónde el diablo te ha revolcado y te ha rajado. Pero que hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te ama. No podemos ser creyentes perentorios. No, tenemos que ser gente permanente. Gente permanente. Si nuestro Dios tiene el plan de que nosotros vivamos con Él, ese es todo el plan de Dios, que nosotros vivamos con Él. Pero si vos no salís de esa rutina en la que vives, que tu oracioncita de media hora, una oracioncita de una hora solo para pasarla, pero nunca sos un diácono, nunca sos un evangelista,
Nunca sos un pastor. ¿Por qué? Porque no querés compromisos con Dios. Porque así viniéndote a engañar que sos hijo de Dios sin hacer nada, vos te sentís contento. Pero al tener ministerio, al tener una responsabilidad, vos tenés que ponerte activo. Y el mismo sistema te va a poner a orar. Entonces al diablo no le conviene que vos seas un pastor, que vos seas un evangelista, que vos seas un maestro, que vos seas un apóstol. No, porque si vos tenés un ministerio de eso, el mismo ministerio te va a meter a la oración. Y en la oración vas a ser feliz, vas a estar fuerte, vas a estar valiente. Porque en la oración hay vida, en la oración hay gozo. El hombre que ora cada día está bendecido, porque en la oración está la respuesta. En Cristo Jesús está la bendición. Alabado sea nuestro Dios. Sin oración vos sos un hombre normal y corriente. Que de un loco te abraza la mujer delante de vos, vas con corvo afilado a rajarlo. Pero en oración nosotros le dejamos las cosas al Señor. En oración nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Porque la misma oración, Señor, ayúdame. Nosotros tenemos que vivir vida sin miedo. Una vida libre, ¿por qué vamos a tener miedo? Si estamos con Dios, estamos completos. Si estamos con Dios, estamos seguros. El Espíritu Santo tiene poder para ayudarte, para guardarte. Pero ¿cómo que vos te perdés toda la semana y apareces el domingo todo jugado como si acabas de salir del penal? Como si vas saliendo de la cárcel. Que en lugar de venirte para la calle, te vas para lo más profundo porque saliste loco en la cárcel. No, tenemos que valorar la gracia. ¿Cuál gracia? Valorar la gracia que ahora puedes ser perdonado por Dios. Valorar que vos estás vivo ahorita. Valorar que hay un Dios salvando pecadores. Habemos millones de predicadores tendidos en el planeta. Hermanos, predicando a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, sabiendo que esta palabra no volverá vacía. Esta palabra salva, sana y liberta. Esta palabra salva, sana y liberta. Esta palabra es real, es viva y eficaz. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es real. Hermano, Dios nos va a ayudar. No podemos abandonar la trinchera. No podemos ser esos creyentes frívolos y mentirosos. Unos creyentes vendidos, miserables y perversos. ¡No! Caminemos en Dios. Este evangelio funciona. Y cuando te hagan esos montajes, gozate en el Señor. Te van a hacer montajes. Mira, hermano, cómo la tienen abrazada aquí. Mira. Ah, Dios le bendiga. Mira, hermano, lo que dice aquí fulano, Dios lo bendiga. Guárdate para Dios, que de los demás Dios se encarga. Dios no bendice pecadores. Eso tenerlo en mente. Mientras te guardes para Dios, aún con todo y tus defectos, Dios te va a guardar. Mientras te guardes para Dios, pero eso solo lo lograrás de rodillas. No vas a poder sin rodillas. Es de rodillas que vas a lograr. Es de rodillas que vas a lograr avanzar. Mientras te guardes para Dios, allí va a estar Dios para ayudarte. Israel le dice al Señor: Señor, aquí vemos que hay una falla, Señor. Y eso, usted dijo que en esta casa iba a estar su nombre. Ajá. Y que íbamos a orar y usted nos iba a oír. Sí, pero mientras estuvieran en paz conmigo, le dije. Mientras estuvieran en santidad. Pero aquí dice que en caso que no estuvieran en santidad, esta casa será llamada muladar. Será dispuesta a casa destroyer. Donde los demonios allí llegan a hacer sexo, a vivir en los demonios y las demonias, en fornicación, en adulterio, en pecado, en mentiras, en engaño y de todo. Ah, vaya, sí es cierto, señores, verdad, no habíamos visto ese pedacito allí, sí, tienen razón. O sea que por eso nos vendió al Satanás. No, hijo, yo no los he vendido. De lo que es bueno con el diablo son ustedes. ¿No ves que en la mañana adoraban a Jehová en gran culto? Y en la tarde estaban adorando a Baal en los lugares altos. Pero como Dios no duerme, ese, oh casa de Israel,
Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y al asno el pesebre su señor, pero ustedes no entienden. ¿Sabe qué hizo Dios? Le dio permiso a Nabucodonosor para que llegara a Jerusalén y tumbara el templo y se llevara cautivo a los poquitos que lograron quedar vivos. La mayoría los mató y se los acabó. ¿Por qué? Porque el pecado te destruye, el pecado te acaba, el pecado te termina, el pecado te separa de Dios. Vos en pecado ya no querés venir a la iglesia porque tenés miedo que el pastor te exhorte, que el pastor te meta disciplina. En pecado no querés venir a la iglesia. Ey, amor, y si me llama el pastor y me siente el olor a guaro que ando. No, es que el que anda bolo en la cara se le nota. Es que el que anda con demonios en la cara se le ven los diablos. Hermano, pero como sos necio, sos gentil, sos rebelde, sos loco y te vale, vos vivís tu vida. Lo duro es cuando Dios dice hasta aquí. Hasta aquí. Es duro cuando Dios trata con una persona. Eso es amargo. Yo tenía en el canal de televisión un hermano y tenía ese un gran defecto que ojalá no lo vayan a tener ustedes. Y si lo tienen, pues ya voy a orar para que Dios se lo lleve de un solo. Que el tipo era bien cristiano, pero solo llegaba la matarachona de la mujer. Vaya pues, maldito, quiero billete pues, yo no quiero. No, mi amor, que estoy ganando. Y a mí que me importan las almas, maldito, yo quiero pasta, billete pues. Ay, mi amor, por favor, hemos andado en una invasión, mi amor, y gané 80 almas. Yo no me voy a hartar almas, maldito, yo quiero plata. Una de esas diabólicas viejas, trozos de diablo. Ande a ver algunas de esas culebras por ahí agazapadas. ¿Sabe qué hizo esa vieja? Lo presionó tanto. Pero él era de esos hombres dundos y pasmados. ¿Cómo te va a sacar carrera una vieja si vos estás convertido? Ese tipo le dijo: hey, hay que ir al cerro de San Salvador a transmitir de allá porque se ha quemado el plato del canal y vale $900,000. No, pastor, yo voy. No, hombre, pero allá el frío está duro. Más lleva este dinero y comprate unas sábanas y comprate una colchoneta y hace un fogón para que el frío no te acabe. Porque yo he estado allí, duro el frío. No, pastor, por el evangelio todo. Aquel tipo, 24 horas, transmitiendo. Mira, yo te voy a mandar otro. No, pastor, los demás esto no lo hacen bien, yo me voy a estar aquí. Aventado, pero cuando llegaba ese demonio a visitarlo ya quedaba todo deshuesado. Y un día me dice: me voy a ir para Estados Unidos. Hermano, ¿por qué no activa la fe? Sepárese de ese diablo de mujer que tiene, de ese bulldog, le digo. Sepárese de ese diablo. Ay, pastor, hay cosas que usted no entiende. Usted es el flojo, le digo. Y oiga esto, si se va, problemas le esperan por sinvergüenza. ¿Cómo que una mujer te va a echar a perder todo? ¿Cómo que un hombre te va a echar a perder todo? Si es que esto es personal, este se escapa por su vida. Su nombre. Hay mujer que le exige dinero al marido y el marido aún con azúcar en la sangre tiene que andar cuidando la gasolinera. Hay marido que le exige dinero a su mujer y la pobre mujer tiene que ir a ver qué hace. Eso es una locura. ¿Cómo un hombre te va a mandar a prestar dinero? ¿Y para qué? Pues, si una muchacha, hermano Daniel, Dios lo bendiga, présteme $30,000, porque si no me va a matar mi marido. Vos estás loca. ¿Quién te va a andar prestando $30,000? Sencillamente no. No, pastor, es que me va a matar. No te mates, ese demonio. Orá para que metan preso, dijo el diablo, hombre. En oración está la respuesta. Dice: mira, maldita, son las 12. Para las 2 de la tarde quiero $40,000. Si no los tenés, garrote. Leñacía que le daba ese tipo. Pero como la palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía.
Oye, hermano, ese tipo tenía a ella como esposa y tenía otra amante y quería hacer lo mismo con la amante. Shh, mire, tal por cual, quiero $30,000 para las 12, maldita. Al amante, y le dice el amante: no, pajarito, yo no soy tu esposita, papayito. ¿Cómo que no soy mi esposita? Ya, hola, hola, ya vine. Ah, está bien, ya vine. Quiero el dinero. No, no he conseguido nada. No he conseguido nada. Pues ya te voy a planear. Eso está por verse. Por eso estoy sola, hijo, porque cuando me ha tocado karatear, he karateado. Tenés cuidado tu mujer, porque quizás es femenil. Yo soy matarachona. A mí lo único que me falta es lo que los hombres tienen, pero yo tengo más agallas que un hombre. Y si me vas a tocar, pégame un solo que me venzas, porque si no me venzas, pobrecito. No, hombre, se van engrescando, y no que le pegue una gran tastaseada a la vieja, qué lindito. Y Dios solo llamó la ambulancia y lo llevó al hospital, y allí estuvo con él. Lo tastaseó, lo movió al hospital y ahí estuvo con él. Y a los 4 días que despertó, le dijo: ¿cómo pego? Le dijo: ¿de cómo van los leños? Van como de 8 libras o de 15 libras los puitazos. No diga eso, mi amor. Uy, es que de aquí no está con su esposita, maldito. Aquí, si usted me aprieta con un cohete, yo también lo plomaseo. Yo conozco la 9 milímetros y conozco la 45 y conozco el AR-15, conozco toda clase de armas, maldito. No crea que estoy solo así por cualquier cosa. No, mi amor, no, no, no. Pero como la Biblia se cumple, la palabra se cumple. Este evangelio no puede hacernos daño. Este evangelio solo nos hace bien. ¿Y qué hace Dios? Enviar a su hijo para que nos saque de ese infierno en el que la gente vive. Mucha gente en la misma casa es su infierno. Ahí viven como perros y gatos, fingiendo de gran amor aquí en la iglesia, pero en la casa son unos grandes malvados. Pero ¿qué hace Dios? Envía su palabra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, su nombre. Entonces, al andar insatisfecho, anda buscando algo. Y el que anda buscando algo está listo para venderse. Conocí de un hombre que vendía a su mujer para la droga. Dice: alacrán, te vendo mi mujer en 5,000 pesos. Te la vendo, mi amor, salí. Mira, muñequita. Estás loco, vos, le digo. 500, 5,000, papito, voy de bajada, voy descendiendo, necesito otra dosis, por favor. Y andaba la jeringa y un montón de volados para meterse, de hermanos, pura droga. Y le digo: ¿qué pasa? Mira, ¿y vos por qué no te vas? Y ¿cómo me le voy si me va a matar? Ya me le fui, me fue a traer al país donde me le fui. No, ya vos sos falta de espíritu. ¿Cómo vas a vivir con una vieja que te hace daño o con un marido que te hace daño? ¿Cómo? Hermano, si el matrimonio de la Biblia, el matrimonio de Dios, no es para pasar llorando toda la noche con los ojos bien chimbombudos. ¡No! Y el vecino dice: hermano, yo tenía un vecino que porraciaba a la mujer viernes, sábado y domingo. Ay, digo yo, ya mañana toca la golpiza. Yo orando como a las 3 de la mañana. Y él: ¡no! Uy, ya se murió, ya no hizo uy. Y en la mañana: buena, niña fulana, buena. Anoche, ontem, me porraceó el marido. ¿Y por qué la porracea? Porque, ay, don Daniel, ¿y por qué no dejáis de malacate, zafate, hija? Mejor que digan aquí corrió y no que digan aquí la enterró. Ese no es matrimonio, ese es manicomio. ¿Matrimonio o manicomio? ¿Ayuda idónea o demonia? Hermano, esa ayuda idónea que tenía Job, maldice a tu Dios, muérete. Esa era demonia, esa vieja. Hermano, ¿cómo una gente que le funciona la cabeza va a estar haciéndole daño a otro?
Si, ¿para qué vamos a vivir mal pudiendo vivir bien? Si el plan de Dios es restauración total, cambio total, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Cuando Dios te hace nuevo, cuando tú dices, cuando tú le dices, Dios, te doy permiso para que me hagas nuevo, aquí estoy, sálvame. Todo cambió. ¿Cuándo cambió todo? Cuando venimos a Jesús. El Espíritu Santo nos trajo a Él, nos perdonó, nos cambió la boca, nos cambió el oído, nos cambió la forma de ser. Éramos enemigos de Dios, hoy somos amigos de Cristo. Estábamos perdidos, hoy estamos con Jesús. Valora el estar con Cristo. Enamórate, ora, ayuna, lee Biblia, vení al culto, gozate en Dios. Dale tiempo a tu Dios, dale tiempo a tu Dios, dale tiempo a tu Dios. Dale tiempo a tu Dios, dale tiempo a tu Señor, dale tiempo a tu Dios, dale tiempo a tu Dios, dale tiempo a tu Dios. Deja de ser tan materialista. ¿Para qué? Conocí de un hombre que cuando todos hacíamos una tarea, él hacía cuatro tareas. Pero cuando todos nos comíamos tres tortillas, él se comía 75 tortillas. 150 tortillas andaba en el lomo. Dos comiditas, 75 tortillas. Así doblaba ocho tortillas de un solo bocado. Era como un serrucho, pero para trabajar era un tractor. Un hombre diferente a todos. Joven. Nunca tuvo descanso ni el día domingo. Murió a los 36 años. Lo mató el empleo. El trabajo lo mató. En una quebrada nos pasábamos a bañar allí donde retenía el agua. Las pozas de agua después de 2 meses que había llovido. Ahí bañado. Se murió el hombre. Llevó una vida tan atormentada. Acelerada, se murió. El materialismo mata. El materialismo mata. El materialismo mata. Cristo da vida. No es que no vas a trabajar si no tenés activada la fe y no crees que Dios te da de comer, que Dios te paga la casa, que Dios te da dinero para tu familia. Trabaja. 8 horas de trabajar, 8 horas de orar y hermanos, alabar a Dios. Y 8 horas de comer y dormir. 3 por 8, 24. Donde te crezca la fe. Con esas 8 horas de oración, partís el día en 12. 12 horas de oración, 6 horas de dormir y 6 horas de trabajar. Además que ya con 10, 8 horas de oración, no vas a tener necesidad de trabajar. Porque Dios te va a activar la fe. Y va a venir el dinero sin que tú trabajes. Jehová lo proveerá. Mientras tú ganes alma, Dios va a estar pagándote la casa. Mientras tú estés haciendo el evangelio, Dios te va a dar el dinero que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Dios así trabaja. Dios así trabaja. Hermano, valorar la oportunidad que tenemos, que podemos comenzar de nuevo. He aquí el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Todo cambió. ¿Cuándo? Cuando venimos a Jesús. Tu vida puede cambiar. Hay respuesta para tu vida. Hay solución para tu vida. Hay solución para tu problema. Cristo es la respuesta. Cristo es Dios. En Él está la esperanza. En Jesús está la esperanza. En Cristo está la vida. En Jesús está la vida. En Jesús está la esperanza. Es Él el amigo fiel. Es Él. Pero los cobardes no podrán heredar el reino de los cielos. Porque cuando estés con Jesús vas a venir la tentación. Pero la tentación necesitas carácter. Necesitas coraje para permanecer en Dios. Necesitas coraje para doblar rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. Hacé de mí a un hombre espiritual. Hacé de mí a una mujer espiritual. Perdóname, Señor, por mis pecados. Ayúdame, Señor, sacame adelante. Y Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Ese amor va a hacer que Dios te ayude. Ya no andemos esperando sentirnos bien. Eso es basura, eso es barato. Somos salvos.
más que sentirnos bien. No andemos buscando felicidad. La felicidad viene y se va. ¡No! Busquemos ser salvos. La salvación es más que felicidad. La salvación es más que felicidad. La salvación es más que sentirse bien. Somos de Cristo, estamos completos. Estamos con Dios, estamos seguros. 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 Y una gran peleada. Y una gran insultada. Y por último ya salen en el Facebook abrazaditos otra vez. Los dos pajaritos, hijos del diablito, pa. No. Besándose. Estoy feliz con mi esposo, aunque al diablo no le guste. Aunque los demonios digan que ya me dejó, aquí tengo mi guayabo todavía. Aquí tengo mi bemba. Aquí tengo mi bembo todavía a los pies de este muñeco. No, no vivamos mal. ¿Para qué vamos a venir a fingir a la iglesia? Linda, sí, ¿qué te doy, tesoro? Qué malvado, y en la casa cómo me trata. Ay, tráeme algo, perro. ¡Ay! Se va a dar la cuenta a la gente que vivimos mal. Y no, ya Dios te conoce que no es nada, pues. Y ahora lo que querés vos es querer reconciliarte y no puedes seguir en tu pecado. Pero que ya sabes que tarde o temprano este Dios va a reclamar sus derechos. ¿Y cuál es el derecho de Dios en tu vida? El alma que ha colocado en tu vida. Él te creó para Él. Dios nos ha creado para su gloria. Él no nos ha creado para complacer gente. Dios no nos ha creado para complacer maridos ni mujeres. Dios nos ha creado para complacerlo a Él. Alabado sea su nombre. ¿Por qué va a vivir mal pudiendo vivir bien? ¿Para qué vas a vivir mal cuando puedes vivir feliz? ¿Por qué vas a ser cobarde que cualquier cosita te bota del evangelio? ¡Puro niño! No, basta ya de ser niño con bigote. Deleitémonos en Dios. Seamos libres. Busquemos a Dios. Démosle oportunidad a Dios que Él nos haga nuevo. Porque Él a la fuerza no va a entrar a tu vida. Pero hoy puede ser nuevo. ¡Cristo sana! Cristo sana. Cristo sana. Hermano, le dije a un hermano, ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a, por qué vas a abrazar? ¿Por qué te vas a abrazar con la fornicación? Si eso te va a matar. Perdóneme, pastor, discúlpeme. No puedo vivir sin mujer. Necesito una leona. Ah, de veras. De veras. Necesito una leona que me sacuda. No te preocupes, ya te va a sacudir Jehová. Y estaba en su mundo, viviendo su vida. Y le llegaban a hacer altar familiar. Y me dice el hermano, vi hermano que el hermano se cayó. Le hacemos el altar. Sí, claro, claro. Y eso andamos buscando almas, quiera Dios que algún día se convierta. Sí, porque es lo que hace, hermano, que la llave nos deja y él se va para la cancha, madre. No, hermano. Sigan, hermano, sigan alabando a Dios. Ustedes sigan. Ustedes continúen, hermano. Ustedes delen. Si un bolo les pide un altar familiar, mejor delen, métanle. O sea, aquí de eso se trata. Ya el bolo, por supuesto, que no va a participar en el culto, pues. ¿Para qué va a participar un pecador en un culto? ¿Para qué? ¿Para qué va a participar un pecador en un culto? ¿Para qué? Si eso Dios no lo necesita. ¡Hermano! Y me dice el hermano, hermano, ya el pastor hoy que llegamos, ya no quiso nada, dice que él ya está con otra iglesia, que por favor ya no lleguemos. Ah, vaya, está bueno. Cámbiense a la casa alterna, hermano. Por eso nuestros altares tienen casa alterna, para decirle a la gente, ya no va a haber altar ahí, pero va a estar allá. A modo que el sector no quede desprotegido. Hermano, soy yo el hermanito. Yo, mire, pastor Daniel, Dios lo bendiga, quiero hablar con usted. Dígame, hermano. Usted es un miserable varón. Ah, dígame, hermano.
Usted siempre que vengo a la iglesia me agarra desde el púlpito a tirarme. Hoy quiero que nos rompamos el hocico de macho a macho. De veras, le digo, ay Dios mío, yo pensé que vos eras alentado, le digo. Y está ahí un hermanito que anda conmigo, de esos que no están muy cocidos, que todavía están verdes. Y a ras de mete el otro hermanito, le digo, no, 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 conmigo, le digo, pastorcito va para el cielo, nosotros no. Poge el primer trompón, pues cayó al suelo. Levántate, le dice. No, y que aquí tronando y lloviendo, que aquí le dice, como la tormenta, que tras de los truenos viene el aguacero. No, 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 yo contigo no quiero nada, no, nada. Digo, al pastor no le vas a pegar. El pastor no va a pelear con vos. Sí, pero yo con el pastor es que me quiero reventar los hocicos. Sí, pero el pastor, pues yo soy representante del pastor. Pago una tastacia, le digo, no, me lo andes haciendo eso. No, yo sé que usted no va a pelear, me dice. Con que no peleaba cuando era mundano, iba a andar peleando y que soy evangélico. Allá como a los 3 días, hermano Daniel, Dios lo bendiga. Amén, hermano. ¿Está ahí en la iglesia? No, hermano, estoy en otro país, hermano. Quería invitarlo, varón, que fuéramos a comer algo. Ah, no, hijo, ahorita ando lejos. Varón, me está aborreciendo por lo de aquel día, ¿o no? Ah, Dios te bendiga, hijo, cuídate, nos vemos, salud. Hermano, hay gente que no le basta vivir desgraciado él. Hay gente que no le basta vivir infeliz. Hay mujer, hay hombre que no le basta vivir infeliz. Él quiere que todos sean infelices como él. No, nuestro Dios nos da vida eterna. En Cristo estamos seguros. Allá anda la gente peleando por un montón de locuras que ni salvan ni condenan. Salvémonos, escapemos del infierno, busquemos a Dios, alabemos a Dios, no seamos cobardes, tengamos carácter, vengamos a Cristo, abandonemos la fornicación, abandonemos el pecado y volvámonos al Creador, volvámonos a Dios, ahora que hay vida, aleluya, su nombre. O sea, ¿por qué insistir en pecar? ¿Por qué insistir en pecar? ¿Cuál es la brama? ¿Cuál es la chirria? ¿Cuál es el plan tuyo de diablo para insistir en pecar, en pecar, en pecar? Si Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos el evangelio de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros valoremos su gracia, que nosotros valoremos su misericordia, que nosotros entendamos que Cristo vino a la cruz para salvar nuestra vida. Cuando Cristo llegó a Zaqueo, la vida de Zaqueo cambió. ¡Todo cambió! Cuando Cristo llegó a la vida de Zaqueo, Zaqueo cambió. Zaqueo fue transformado. Si en algo he estafado a alguien, dice Zaqueo, lo devuelvo 4 veces. Porque Zaqueo era nuevo. Eso hace Cristo. Hace nuevo. Dios nos hace nuevo. Estamos en la presencia de un Dios poderoso. De un Dios glorioso. De un Dios grandioso. De un Dios real. De un Dios vivo. Pero tú no puedes darte el lujo de vivir solo por vivir. Vivir en tu vida material, 10 minutillos de oración solo para acostarte. Así el saco de carne, donde ya ni los zancudos lo muerden. No. Escapa de esa vida rutinaria. Puedes morir en una de esas si te vas para donde no es. El salvo no es así de dormido. El salvo da frutos. El salvo predica, el salvo habla de Dios, el salvo gana almas, el salvo anda evangelizando, el salvo está agradecido con Dios, el salvo se congrega, el salvo es humilde, el salvo quiere que Cristo venga. Valore, valore. Si no sos salvo, está bien, pues no hemos dicho nada. Viví como tú quieres. Trabaja todas las semanas y ahí venía el domingo un ratito si quieres. Y si quieres ya no venga, pues de todas maneras ni salvo que eres. No quieres nada de Dios. No, que eso no lo pueden decir los pastores. ¿Quién es salvo y quién no es salvo? Arrepiéntete, por los frutos nos conocemos. Por los frutos
Va a haber guerra, va a haber pleito para que tú no seas libre. Pero en Jesús está la libertad. Jesús está la libertad. Y si un día una hermana, fíjese, pastor, que mi esposo tiene otras dos mujeres, pero a quien quiere es a mí. Deje de malacate, hermano, ¿y para qué va a estar con ese desgraciado sinvergüenza? No, es que yo lo amo. ¿Y cómo vas a amar algo que no sirve? ¿Para qué vas a amar algo que no sirve? Hermano, pero ese no es el consejo de un pastor. ¿Y entonces para qué pide consejería, pues? Si no van a hacer, ¿para qué vas a ir a pedir consejería si vos ya estás determinado en lo que vas a hacer? Un montón de gente loca anda pidiendo consejería, pero ellos ya tienen qué es lo que van a hacer. ¿Y para qué le andan quitando el tiempo al pastor? Si los pastores estamos ocupados, al menos los de Dios estamos ocupados. Los pastores de Dios estamos ocupados. Andas pidiendo consejería y no estás de acuerdo a lo que uno te dice, entonces ¿para qué nos busca? Es que, hermano, yo pensé que usted me iba a aconsejar diferente. Yo, la Biblia, esa es la Biblia. Dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. Desde que él tiene otras dos damas es porque no te quiere. ¿Y para qué estás con ese demonio? Porque ¿cuál es el fruto, cuál es el futuro de una pobre mujer que tiene un marido con otras dos viejas? ¿Y para qué vas a perder tu tiempo en eso? ¿O van a pelear las tres mis universos a ver quién se lo queda? Bellezas, cara de loca. No, desde que tu mujer se va con otro porque no te ama, mira, calladito, sin violencia, calladita la boca, salud, Lulú, anoche diste y no amaneciste, hola mi amor, hola papi, ¿qué pasó? No, hija, tranquila, por motivos de fuerza mayor me corro del campo de batalla, dos líderes no podemos estar juntos, ganaste, yo soy el líder perdedor, sin violencia. Por aquí es mejor que digan aquí corrió y no que digan aquí lo sepultó. Desde que una mujer se va con otra porque no te ama, ¿para qué vas a perder tu tiempo en eso? Desde que un hombre tiene otra mujer es porque no te ama, y ¿para qué te haces ilusiones? ¿Para qué te andas ilusionando? Que cortándole una cosita, que buscándole una cosita, que ramitos de flores, que relojitos de a dólar, solo en el Dollar City pasa. Sí, mi amor, fíjate que ahí un cangrejito te lo traje, mira, cangrejo es ella que va para atrás. No, ay hermano, pero eso es bien duro, pero es la realidad, es la vida práctica del diario vivir. ¿Para qué te vas a ilusionar? Hermano Daniel, pero yo así como yo que estoy bien full de amor, ¿qué hago? Sencillo, hace como vos sintás en tu corazón. Así hace. ¿Cómo vas a ser dunda para saber que tu marido tiene otra vieja? Que allá está viviendo con otra vieja. Y va a venir, no hombre, despierta dunda. Dios mío, este mensaje en lugar de ayudarme me va a mandar llorona. Es preferible que llores hoy y no que vayas a llorar hartándote fuego en el infierno. Si el que anda con el maldito termina siendo maldito, dice la Biblia. El que se acuesta con la ramera también vuelve, él es ramero. El que se acuesta con la mujer prostituta se vuelve prostituto. Porque los dos son una sola carne. Cuando tú pecas y te metes a pecar, estás en problemas. ¿Qué te vas a perder tu tiempo en una mujer que tiene otros maridos? ¿Para qué? Calladita la boca, calladito, sin violencia. Hola, mi amor, hola. No, mi amor, me fui de la casa, ya no me busqué, mi amor. Ay, amor, ¿y qué van a decir en la iglesia? La iglesia nada que ver, ya. Esto es Cristo y yo. ¿Por qué vas a vivir teniendo la piedra que la mujer te traiciona, que el marido te traiciona solo por lo que va a decir la gente y qué te importa la gente? Si la gente ni está ni en lo bueno ni en lo malo, si tu amigo es Cristo, escapa del infierno, ordena tu vida y escapa. Aleluya, su nombre. ¿Cómo le vas a andar creyendo a alguien
que te habla de Dios. Y al mismo tiempo que te habla de Dios, también te está pidiendo el calzón, pues. Ay, hermano, usted es una gran bendición. Hermana, ¿no cree que podemos ir por ahí? Y aquí, hermanito, no, yo digo, no, hermano, quedémonos con Dios. Amén a su nombre. A no ser que estés enamorado y ya te conformaste a ver el número 15. ¿Está bien? Estás enamorada y vos decís, no, yo de mi marido no me separo. Yo amo mi duende y a mi duendito nadie se lo lleva. Ay, que lo besen, que lo muerdan, pero mi duende es mío. Y entonces, el que por su gusto muere, que lo entierren con las patas peladas. Hermano, ¿por qué querés comer pecado junto al pecador? ¿Por qué querés seguir con el diablo si el diablo solo te trae muerte? ¿Por qué no valoras y escapas del infierno y buscas alianzas con Dios? Y cuando venga Cristo te recoge y te vas con Él. Porque en Dios está la receta. ¡Aleluya! ¡Su nombre! En Dios está la receta. Si no, te tienes que vivir mal. ¿Para qué? Escapa del infierno hoy. Alianzas con Dios para siempre. Que tenés que andar buscando, cuidando a la mujer. Porque si no la cuidas, ¡pum!, se te va con otro. No, Dios, no sirve. Date de la cuidando. Amor, ¿dónde está? Aquí estoy, amor. Vaya, mi amor, ahí le voy a hablar cada minuto y medio. Otra vez, ¿dónde está? No, esa no es vida. Que te está cayendo el montón de llamadas de la mujer. ¿Dónde está, mi amor? Aquí estoy, mi amor, echando gasolina. Y ahorita, amor, estoy terminando de echar gasolina. ¿Y ahorita dónde está, mi amor? Llegando a la iglesia. ¿Y ahorita dónde está? Parqueándome en la iglesia. No, vieja, no es vida que te da una llamada. Como que dos delincuentes, pues. Como si te han puesto un brazalete allá a la policía y te andan chequeando a cada rato. No, esa no es vida. Los hijos de Dios tenemos que tener vida feliz, lleno de Cristo, preparados para ser libres. No, que yo quiero ir a la casa, pero mi marido no me deja. ¿Yo cómo voy a hacer? Padre, ábreme la puerta. ¿Qué te cuesta irte donde ese demonio? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta irte donde ese loco? ¿Cuál es la gran gloria? ¿Cuál es la gran locura? ¿Para qué vas a vivir mal? De los matrimonios prótesis solo para el video. Venite, amor, para el video, para que digan que estamos juntos. Aquí están juntos los dos bembos, los tres chiflados, solo falta uno. Satanás, el demonio. Los tres dundos. No. Sigamos la verdad del Señor y comamos esa verdad y vivamos en ella y gocémonos. Porque de lo demás, Dios se encarga. Te andas poniendo a lo que la gente dice. Andar pendiente de los montajes que te hacen los mismos hermanos de la iglesia. No, terminar loco. No, siguiendo a Jesús. Vivir cada día para Dios. De lo demás, Dios se encarga. ¡Hola! Yo no voy a la iglesia porque cada rato me preguntan si ya me casé, me da pena. ¿Qué te importa lo que diga la gente? Vos casate cuando tú querrás, no cuando el diablo diga. Discúlpeme, y usted no se quisiera casar conmigo porque muchos me preguntan que si ya me casé. No caminemos con ruedas. ¿Cuánta gente hoy está emproblemada por haber casado de a pura casaca, pura terapia? Solo porque se casó fulano, yo también me voy a casar. No, para que diga que no. Que no, 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 no seamos brutos, no seamos locos. Seamos gente perdurable en Dios. Gente que permanece. ¡Seguro! Porque tenemos un Dios que lo llena todo. Un Dios que todo lo debe, que todo lo puede. Un Dios que todo lo puede. ¡Su nombre! Hermano, un Dios que todo lo puede. Ese Dios se llama Jesús. Ese Dios está listo para cambiarte hoy. Hay salvación para ti.
aunque yo no crea en vos, eso que no te importe, yo no soy Dios, que importe lo que dice Dios. Y ahí comienzas una vida nueva, una vida de esperanza. Su nombre, valorar, valorar. Le digo a un hermano: hermano, vamos a la iglesia. No, hermano, yo dejé de creer en el evangelio. Ah, vaya, cuídate pues, Dios te bendiga. Una cerveza, pastor. No, hijo, gracias, nunca he tomado. ¿Para qué? ¿Sabes por qué no tomé número uno por Dios y número dos? Porque tuve un tatabolo y sufrimos duramente. Debajo de la alta misa con todas mis hermanas y mi papá tirando machetados y mi mamá: me vas a herir, por, mira, me vas a quitar las manos, por favor, me vas a machetear, hombre, ¿qué te pasa, Daniel? ¿Qué te pasa? Y yo andaba con un lazo queriéndolo lazar como que era buey. Y el viejo, cuando veía que me lazo, ¡pum!, escondía la cabeza. Y iba gritando yo por todo el cantón donde nacimos: ¡escóndase, Daniel Quintanilla, babolo! Y agarraba las grandes piedras, ¡pla! Pues caían al suelo los pobres bueyes, una sola pedrada. Yo, cuando estaba bueno, papá, por favor, ya cambie, ya está viejo, que no entiende que eso no le funciona. Y hice un pacto cero, ponerme bolo. Y mi papá era bien honesto, bien serio, pero ya bolo, como hablaba unas grandes malas palabras. Y no, hombre, jamás le había oído yo una mala palabra a mi papá. Pero ya bolo, como hablaba malas palabras. Y a la gran vergüenza: no, mamá, vámonos de la casa. Ay, hijo, pero ¿quién va a ayudarle a este pobre viejo si no tiene nadie quien por él? No tiene tata, no tiene nana, no tiene nada. Mamá, pero este viejo no va a terminar. Este viejo va a usar Satanás para darle chicharrón a toda la familia. En una de esas, mamá, bolo nos va a matar a todos en los que estemos dormidos. Así que, mamá, salud, Lulú. Me fui. Me fui para el cuartel de 12 años a vivir otra vida. Y cuando me caían las grandes leñaciadas en el cuartel, solo me acordaba del viejo y mi tata para no tener deseo de regresar. Y comencé a trabajarlo. Mire, papá, usted ya es un adulto, yo soy un joven. Pero próxima vez que lo vea bolo, nos vamos todos. Yo ya puedo mantener la familia. Así que otra vez que se pone bolo y nos vamos de la casa, todos. No, que mira, que fíjate, nada. Ubíquese, porque si no, papá, serios problemas. Nos vamos a ir de la casa. Si alguien no ha tenido bolo, gócense, pero si los tuvieron, ya saben de lo que hablo. Un bolo es peor que el pujo. No, le decía a mi mamá: vas a tomar para el 31 o para el 24. Para el 24, ¿qué querés tomar? ¿Cómo que qué querés tomar? Guaro chaparro, hombre, maldita. Uy. Y sabes, si el diablo, no, hombre, mira. Duro cuando Satanás te da órdenes. Pero lo amarraba a mi mamá y lo ponía a bolo. Se iba despertando y le zampaba otra botella. A tenerlo amarrado en el poste. Y listo por cualquier cosa. Todos los corvos escondidos. Y a todos con diarrea, pues con gran patatús. Solo, ¡ah! ¡Quiero más guaro! Toditos sueltos en diarrea, los dispuestos, toditos. ¡Qué vergüenza! Dije yo, nunca, ayudado de Dios, nunca voy a tomar. Gracias a Dios, Dios me guardó allá en el ejército. Ahí donde yo dormía, ahí estaba el guaro. Nunca, porque yo había visto cómo se sufre. Cómo mi mamá sufrió. Con gran sacrificio íbamos a pepenar café para comprarle un par de zapatillos nuevos. Solo se ponía bolos y ya se lo robaban los otros bolos. ¡Qué desgracia! Y yo llorando, pero de bravo. Mamá, por favor. Ay, hijo. Por favor, hijo, un poquito más de paciencia. Bueno, mamá, solo que el día que la mate,
Yo ni a su entierro voy a venir, porque el que lo matan por gusto está bueno. Él se lo buscó. Si vas al infierno por tu gusto, que te socorra Dios. Pero aquí, en esta iglesia, te predicamos la verdad. ¿Sabes por qué yo te puedo predicar la verdad? Porque yo no tengo una directiva que al bajar de aquí me van a sesionar, porque te prediqué fuerte. A mí me llamó Dios, y estos 34 años Él me ha guardado, Él me ha ayudado. Dios ha estado allí para bendecirme. He visto a miles de almas convertidas a Cristo. Andan alrededor de muchos países gente que este santo ministerio ha llevado al conocimiento de Dios. Pero esta palabra no vuelve vacía. Si sufres es por terengo, no guerrillero, sino por terengo, quiere decir por nulo para pensar. Porque Dios te llamó a tiempo. Se pone de pie. Señor, muchas gracias porque eres Dios. Gracias porque tú puedes hacernos nuevos. Señor, te damos la gloria. Señor, gracias porque eres Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, gracias. Si hay alguien entre nosotros, si hay alguien esta noche que desea pedirle perdón a Dios, lo invito hoy a venir al frente. Lo invito hoy a venir a Jesús. Venga Cristo, venga el Señor. Quiero orar por tu vida hoy. Venite allá. Quiero hacer oración por ti. Venga Cristo, quiere salvarle, quiere sanarle, quiere ayudarle, quiere darle vida. Hoy te ama Jesús. Hoy te ama Dios y te quiere ayudar. Pase al frente, Dios la bendiga. Siga pasando, sálvese hoy. Alguien más, Dios le bendiga. Bienvenido, alguien más que venga Jesús, venga Cristo. Alguien más que viene al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos. Alguien más que viene a Jesús. Venite ya, venite ya. ¡Sálvate ahora! Venga Cristo, venga Jesús. Jesucristo lo ama a usted. El Señor te ama. Venite ya, reconcíliate con Dios hoy. Venga Jesús, sálvese hoy. No hay otro camino, solo el camino de Cristo. Juan 14:6, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Venga Jesús, venga Cristo, venga Cristo hoy. Hoy le ama Jesús. No se quede en esa silla, no se quede en esa silla. Venga Jesús, venga Jesús, véngase ya. Sálvese ahora. Venga Cristo, venga el Señor. Deje que Dios lo perdone. Déjese perdonar por Dios. Deje que Cristo lo bendiga. Venga Cristo. Es mejor con Cristo que sin Él, porque Él tiene poder. Venite ya. Venga Jesús. Venga Jesús. Venga Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere venir a Cristo? Queremos orar por tu vida. Venga ya. Vengo ya Jesús. Sálvese ya. Venga Cristo. Venga Cristo. Venga Cristo. Venga Cristo. Venga Cristo. Venga el Señor. Venite ya. Ven a Jesús. Venga Jesús. Venga Cristo. Te ama Dios. Venite ya. Ven a Jesús. Ven a Jesús, ven a Jesús. Sálvese ya, sálvese hoy. Alguien más que viene a Jesús. Queremos orar por su vida. Hoy le ama Dios, quiere ayudarle, quiere sanarle, quiere salvarle. Su Cristo le ama. Dígale al Señor esta palabra: Jesús, en esta hora te pido que me perdones. Yo abro mi corazón para que me bendigas con tu gracia divina. Hoy, Señor, vengo a suplicarte misericordia, a pedirte perdón. Me reconcilio contigo. Te recibo como mi Dios y mi Salvador personal. Gracias Cristo por darme la vida nueva hoy. Gracias Salvador. Bendice Dios. Bendice Dios a mis hermanos. Bendíceles Padre. Tómalos por soldado y ayúdales. Fortaléceles con tu Espíritu Santo. Gracias Salvador. Gracias Jesús. Pastor Montoya, tome nota de ellos y me les va a hacer un altar familiar a su casa. Gloria a Dios. Padre nuestro, trae la bendición. Trae, Señor, la respuesta sobre aquel que está enfermo. Trae la sanidad divina sobre aquel que está enfermo. Todo aquel que esté enfermo, Señor, sea sano hoy por la llaga de Cristo, por el poder de la palabra,
Por su llaga, Jesús, somos curados. Por su llaga, Cristo, somos curados. En el nombre de Jesús, en su nombre, Señor, le pedimos la gracia, la bendición de la sanidad. Por su llaga, Señor, es curado ese riñón enfermo. Por su llaga es curado esa cabeza enferma. Por su llaga es curado, Señor, ese cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias, Dios, por sanar. Ahí donde está el azúcar en la sangre, ahí donde está, Señor, esa enfermedad, su enfermedad en el corazón, pon tu mano sanadora, Señor. Ese corazón enfermo sea sano hoy. Padre nuestro, ayuda a nuestro hermano Luis Orellana. Tráele la sanidad total, Señor. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, ministra. Trae, Señor, la bendición. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Qué lindo, qué bueno es Jesús. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hemos presentado Impacto Evangelístico, El Fin Viene. Remita su correspondencia al apartado postal número 16, San Salvador. También puede visitarnos en Carretera de Oro, kilómetro 9.5, Colonia Altavista y Lopango. Si desea unirse a nosotros para predicar este glorioso evangelio, deposite su ofrenda a la cuenta corriente número 510-00-9224-4 del Banco Agrícola, a nombre de Inmer Daniel Quintanilla. Sembrando es como recibimos. Dios le bendiga.